Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Seguimos con la serie de Death Stranding, jugado desde la Xbox Series S. Así que vamos a seguir por donde lo dejamos en el día de ayer, que ayer, pido disculpas, pero ayer la conexión, por algún motivo, no tengo la consola conectada a una red de malla de Wi-Fi 5. Tengo pensado pillarme un Wi-Fi 6, pero de todas formas la consola, la serie, la Xbox Series, tanto la S como la X, no tienen Wi-Fi 6, así que de todas formas Wi-Fi 6 se supone que tiene mejor cobertura. O sea, es como que traspasa mejor los obstáculos y gestiona mejor el tema de la cobertura. Aparte de que es más rápida, pero claro, de momento tengo que conformarme con esto, porque la consola no la tengo un poco lejos del router, entonces no puedo conectarla por cable. Pero voy a traerme uno de los satélites de la malla aquí al lado de la consola y conectarlo por cable, pero aquí, si pongo aquí el satélite, no pilla bien la cobertura y es peor incluso que conectarlo por wifi desde otro lado. Lo tengo justo en la sala de arriba, el satélite que se conecta a la consola normalmente, así que bueno. Pues así por lo menos, si normalmente, si va bien, pues normalmente va bien, como ahora. Entonces, bueno, masajear un poco los hombros, pero bueno, tontería, porque de todas formas aquí estamos recién descansados. Y básicamente voy a activar aquí esto porque encargo estándar, a ver, para artesanos. Para la estación meteorológica voy a aceptar estos dos. Aunque no creo que vuelva a la estación meteorológica pronto. La rampa de salto permite calculadores recién saltos espectaculares. El ángulo de la rampa se puede ajustar con el botón, con el joystick, creo. Si pasas por el campo quirado al final de la rampa, recibirá un potenciamiento de quiralio para el tiempo en el aire y se suavizará el impacto de la caída. Hostia, yo creo que eso es mucha locura, ¿no? Mucho riesgo de dañar la carga. Y yo de todas formas no he visto todavía por ahí ninguna rampa que haya la gente construido. Así que por algo será. Voy a construir una por probarla, pero vamos, que montacarga el tirrueda este que no es mío. Mi tirrueda original creo que la tengo en... Mira, esta es de largo alcance. Pero tiene menos... En teoría tiene menos carga. Se reduce la capacidad de la carga de tirrueda, pero aumenta su alcance. Tiene más batería, pero el espacio que ocupa la batería se supone que, pues, que te quita espacio para la carga. Así que... no sé. Así que prefiero llevar la normal. ¿Esto para quién es? ¿Para artesano? Bueno, venga. De todas formas, si voy al artesano, mira, esto ya no puedo. Esto puedo colgarlo aquí. Sí. De todas formas, si voy exclusivamente al artesano, la carga que ese no sea del artesano la voy a quitar. A ver, de todas formas, primero, a ver aquí qué es lo que hay. Carga perdida, herramienta, esto me lo voy a llevar. Voy a soltarlo ahí un momento, igual que esto. A ver, esto es para el anciano. Esto es para el Inner City. Esto, las granadas estas creo que de momento no... Me voy a llevar una y ya está. De humo una para probarla, en todo caso. Anclaje de escalada uno solo. Y lo que hay en la tirrueda es para artesano, 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 artesano. Vale.
Ah, no, vale, que esto es lo de la carretilla privada, coño. Pues de momento, entonces. Esto es para la estación meteorológica, esto lo voy a soltar. Bueno, lo voy a dejar en la taquilla privada, quiero decir. Y vale, entonces voy a coger lo de la perdida, la carga perdida. Bueno, no perder. Esto primero lo voy a meter en la taquilla. Voy a descargar algo. Por ejemplo, esto. Para que ahora tenga espacio para meter esto en la tirrueda, aunque sea. Y lo entrego. La foto del gato. Qué gracioso. Vale, bueno, pues. Ah, y tengo un encargo para Sam. Urgente para el chatarrero. Hostia, ese está más lejos, ¿eh? El chatarrero, pero ese está de cerca en el volcán ese, la subida que está. ¿O no? Director de cine. Sí, bueno, las misiones, los encargos normales los voy a dejar para pa hacerlos yo por mi cuenta, sin daros mucho la turra. Así que voy a descargar todo lo que tenga aquí ahora mismo, que creo que no tengo nada, ¿no? Bueno, sí, esto. Voy a dejar la taquilla privada, ya lo dejaré más tarde. Como eso no corre prisa, pues tampoco. Ah, esto se supone que atrae a los enemigos y cuando están cerca pues explota y deja ciego a los enemigos. Entonces es ideal para pasar por alguna zona sin que te la líen mucho. La puedo llevar por si acaso. Como no ocupa mucho. Entonces vale. Ahora sí. Voy a aceptar primero el encargo pequeño este, que no es de la historia principal. Aunque bueno. Voy a llevar los dos a la vez. No pesan mucho. Esto es para el chatarrero. Y este también. Entrega de tablet para el director de cine. Vale, creo que la otra carga no se me ha metido. Eso es tiempo urgente ya, ¿eh? Primero las tablas. A ver dónde está lo demás. Vale, ahí. Y normalmente las cosas importantes se te ponen abajo, ¿no? O lo más grande, o más voluminoso para abajo. Por lo menos, ¿eh? Componentes viejos están ahí, en la espalda. Y las cosas menos importantes, pues más arriba. Las más pequeñas, por lo menos. Vale, pero no veo. La tablet. Vale, sí, la tablet está aquí. Y los componentes viejos para el chatarrero. El que es urgente viene ahí. Sí, creo que es este. Tiempo objetivo, 45 minutos. Componentes viejos. Que es para el chatarrero. De todas formas voy a comprobarlo ahora en la sección de encargo.
Sí, urgente. Para el chatarrero. Primero el chatarrero, vamos ahí. Espérate, chatarrero, ¿qué pasa? También dije allá de ir a por este tío, el coleccionista. A ver qué es lo que tiene. Ah, no, vale, el. Espérate. Ah, no, vale, que. Ah, vale, el chatarrero está más lejos de lo que pensé, de lo que yo pensaba. El anciano está aquí. Pensaba que el anciano estaba por aquí, pero no. Chatarrero. El anciano estaba más para el norte. Sí, vale, pues nada. Vamos a poner la marca en el chatarrero. Bueno, creo yo que hay que ir para allá. Para poder saltar por aquí. Bueno, que podía usar la plataforma de salto. ¿Me dejará usarla aquí, la plataforma de salto? Entiendo que está en este cupé de nivel 2, en el nivel 1. Ahora mismo no tengo ni siquiera de nivel 1, no tengo. Ah, pero no puedo usarla porque. No puedo usarla porque está lejos de la red. No está dentro de la cobertura. Pero bueno, aquí sí que podría usarla. Lo que pasa es que ahí estamos las mismas. No sé cuánto salto puede haber. No sé cuánto saltará, vamos. Lo voy a probar aquí, a ver. Espérate. Yo no sé si ahí adelante hay. Es que no se ve bien aquí. No, pero ahí estamos las mismas, ¿no? Ah, pues de momento voy a venirme por el otro lado y ya está. Quiero ver si por aquí podría llegar bien también. Estamos las mismas, ¿eh? Nada, prefiero irme por el otro lado. Aunque dé más rodeo, pero parece más seguro. El problema es que me quedé sin energía, pero bueno, sin batería, en la moto. Aquí un campamento de mula, además.
Ah, vale, está aquí. Entonces le voy a poner aquí el... Voy a fabricar aquí un... Un de esto, un... Un generador. Y si eso ahora a este tío le voy a tirar una granada. ¿Dónde la tengo? Venga, esto mismo. Granada de humo o primero esto. Primero esto. Que ya me ha visto. Pero no me carga esto. ¿Qué cojones pasa? Ahora que tengo que seleccionarlo de ahí. Para, ¿cómo me la están liando? Esto está todo cortado también. Hay que venirse por aquí. Supongo que ya subiendo recto por aquí, por algún hueco de estos, podré llegar, ¿no? Digo yo. Por ejemplo, por aquí, ¿no? Sí. Sí, parece que sí. Toca, esto es lo que hay aquí. Vale, bueno. Entregar carga solicitada, ¿no? Aquí en la pública parece que no hay nada. Venga, vamos a poner eso ahí.
Eso es lo que corresponde. Es tu trabajo, ¿no? En mi opinión, los portadores no sois mejores que los terroristas. Digas lo que digas, no me vas a convencer. Así que coge el cupido y lárgate. Nada, este tío no quiere unirse a la red. Que todo lo que de la carga que he cogido antes ahí, que era, tío. Eran cosas del chatarrero, ¿no? Pues estaban en la mierda, está destruido todo. Ah, carga contaminada con Kiralia. Bueno, de momento lo voy a dejar aquí todo eso. No sé si puedo, cuando pueda la reciclo, si es que me deja. Pero para reciclar creo que tiene que estar conectado, ¿no? Componentes viejos. Son 110 kilos, tú. Y aquí de momento nada. La resquirada llega hasta ahí. Esta zona hay EV, ¿eh? Tiene toda la pinta. Estoy por ahí primero a lo del director de cine. Pero bueno, ya que estoy aquí, lo voy a hacer directamente. Voy a poner la marca. Ya está, ya hay llovizna. Efectivamente. Bueno, mira, aquí por lo menos está asfaltado el tema. Por lo menos esta parte de aquí.
Voy con cuidado porque si no. Esta planta gorda, eh. Creo yo que voy a tener que bajarme, ¿eh? Voy a coger primero la carga que esté más lejos. No me lo diga eso. Hostia, hay algunas que están muy lejos, ¿eh? Esta es la que está más lejos, creo yo. Vale, voy a ir de norte a sur. Todavía voy a coger primero esto. Sube, coño. Bueno, ya está, ya he cogido esta. Voy a coger los materiales, los de esos, los metales, hostia. Espérate, menos mal que ya se debe optimizar la carga. Vale, ya voy a por el siguiente. Son estos de aquí. Los podía cargar ya aquí, ¿no? Aunque ahí les va a dar más la lluvia, pero bueno. Bueno, aquí está debajo de esto, ¿no? Espérate, le voy a poner debajo. Aquí está debajo ya, aquí no. Vale, entonces el siguiente. Este está muy lejos. Voy a coger este que está más lejos.
cogí mucha pena. Se han muerto los dos, parece, ¿no? Espérate, que se nos ha ido. Pero vamos a ver si no me quedo sin granada. Se me quedan cuatro nada más, ¿eh? ¿Van o no?
empezando a pensar que es mejor que dé la vuelta. Y se la coja desde el otro lado. Esta es la mierda. No tengo el peso necesario, pero todavía cuatro pesos yo tengo. Se supone que son 60, ¿no? Sí, pero esto no es. No, sí, sí. No, son 110. No hay más, ¿no? Hostia, por aquí no puedo pasar. Mala esa.
faltan esos dos. Creo que voy a ir andando. Voy a dejar la moto aquí aparcada dentro de esto. Y ya voy a ir andando. Esos dos que me faltan. Bueno, me faltan tres realmente. Voy a coger este que está aquí al lado. ...124 cristales, buena esa. Me quedan dos granadas. Está aquí escondido. La cantimplora. No, ya está, ya me voy. Quería coger los cristales que había ahí. Pero ya le van a dar por culo. A ver si puedo coger el chip que está ahí. Aparte de estos metales. Optimizar la carga. Sí, está aquí. Estos son todos los paquetes, ¿eh? Mierda. Ese
Esta es la carga perdida, bueno. Vale, pues ya hay que... Ahí, ¿verdad? Estas dos cosas, si las puedo coger, las cojo. Porque ya que estamos aquí... Se va a caer todo, pero bueno. Si me deja cogerla con la mano. Joder, como la liga, macho. Soltar todo aquí porque si no la va a morir. A lo mejor esos 8 grandes variaciones especiales no las puedo llevar porque son muy grandes. Pero bueno. Hostia, ahora eso no lo puedo llevar. Bueno, pues nada, pues dejo alguna carga perdida o algo. Puesto 100 de metales, ¿no? Bueno, esto también lo voy a soltar porque... A ver si con eso solo me deja cogerlo. Bueno, pero tendría que... Joder, al final he cogido eso. Con la puta. Justo lo que no quiero es lo que ha cogido. Otra vez, me cago en la puta. Ah, tengo que llevarlo en la mano, pues entonces me tira los 100 de metales esto, ya sé.
Por cierto, puede que me quede sin batería, ¿eh? Yo puedo intentar llegar aquí. Faltaba. No voy a llegar por poco. Ya está. Mierda. No he llegado por poquísimo. Bueno, pues a ver si lo ponemos marcado aquí. A ver si ahora el chatarrero puede. Nos unimos a su resquiral.
Fíjate, también lo del bebé, tú. Vamos a ver, se acaba de soltar eso. Voy a soltar algo aquí. Los metales, por ejemplo. No, espérate, voy a rociarlos con un poco de aerosol. Por culo de misión, tú. Joder.
mensajero? Lo imaginaba. Como que un 1%. No sé, se le acaba como tenía un poco más de daño. He visto que estaban ya todos brillando, ¿no? Es que la verdad es que no tengo muy claro cuando están. Cuando le das con el aerosol, hace como un efecto así blanco, cuando ya están reparados. Y yo creo que han empezado a salir mensajitos, yo pensaba que estaban todos ya reparados. Pero se ve que no. Pero bueno, de todas formas el daño que tenía era muy poco. El 6% o menos, creo. Ha salido en uno. Así que bien. Transportador de élite soy ya, nivel 175. Las ruinas a las que fuiste no serían ruinas si Fragile no nos hubiera jodido. Y Bridges, el discurso de la reconstrucción del país está alborotando a la gente. Mi chica seguiría viva de no ser por vosotros. Estaba allí cuando los terroristas intentaron tomar South Knot. Ya estaba muerta por vuestra culpa. Ahora lo que me preocupa es el bebé, que está con autopsia de esa. Tendrás que ir a curar al bebé, ¿eh? Y coger otra moto nueva. Esto lo voy a aceptar. ¿En la mano? De la izquierda mejor, ¿no? Por si tengo que lanzar alguna granada o algo. Sí, pero la carga se va a la mierda. Bueno, de todas formas ahora mismo llevo poca. Lo equipo de todas formas. No, pero espérate. Sí, bueno, esto... Voy a dejarlo aquí. Voy a coger lo que estaba aquí fuera, que quedaba. O sea, así se nota más rápido, ¿eh? Y lo dejo aquí.
Por si me sirve para algo. Por lo menos para venderlo. Para reciclarlo, vaya. Pero es que aquí no te deja hacer nada. Aquí la taquilla que tengo, aparte de la carga perdida contaminada con quiralio, tengo esto que me lo voy a llevar. Esto no me lo voy a llevar porque eso pesa, bueno. Me lo podría llevar para dejarlo por allí, por si me sirve para alguna, para faltar algo. Y ya está. Voy a utilizar más la carga porque está desordenada. Ahí está. Y ya está, y ya voy a eliminar los marcadores. Y voy a ir a dónde. Aquí, por ejemplo, ¿no? La moto está aquí, ¿no? El bot de reparto completa el encargo. Buena esa. Tranquilo, bebé, aguanta. Que ya vamos a curarte. Hay cristal ahí. Esas resinas posiblemente las cojamos porque están casi de camino, ¿no? Uf, bueno, no sé. A lo mejor no, ¿eh? Está abajo, está ahí abajo. Hostia, verdad, hasta los capullos estos están aquí en mitad. ¿Cómo hago esto? Por ahí parece que se puede saltar, ¿no? Por ahí. No, no se puede saltar, me cago en la puta. Malísima esa. Ah, mira, aquí hay un capullo de esto.
Vamos a ver, no le está haciendo efecto, ¿por qué? Venga, hombre, a tu casa. Nada, al final voy a tener que dar la vuelta por ahí, ¿no? Que tienen aquí. Vale, acciones especiales. Aquí tampoco puedo saltar, que va, ¿no? Oh, mira, aquí sí. Aquí he dejado una señal de que por aquí se puede pasar. Venga, a tu casa. Y me llevo a la resina. Espérate, que ya he perdido. No, para allá no es. Para allá. Por tropezar, repay. Parece que ahora sí voy bien. O sea, la...
Pesados son, macho. A ver, mira, por ahí parece que sí se puede pasar. El problema es que luego ahí... Ah, mira, voy a bajar por aquí. Pues ya me está dando por culo otra vez con eso. Voy a usar esto. Aquí a lo mejor no llego al suelo del todo, pero bueno. No, sí llega, sí llega. Son 30 metros. Ya subo por aquí. Si es que puedo, vaya. No sé si voy a poder. Mierda, no puedo. Por aquí tampoco tiene pinta de que se... Bueno, a lo mejor sí se puede subir por ahí, pero... No lo sé. No, pues no se puede, ¿eh? Nada, buscar otros, a buscar... Moni. Se asoma el gato del vecino por aquí, por la ventana. Pues no, no se puede por aquí, así que hay que buscar otra subida por algún sitio. En algún punto se podrá. Te voy a optimizar la carga porque... Ah, bueno, una escalera. O sea, no lo había pensado. Además, mira, voy a subir por aquí, aquí ya tengo respirar. A ver si me dejan tranquilo los putos. Lo que pasa es que la escalera tampoco te creas tú. Bueno, podría usarla. Ahí, donde he subido antes. Yo creo que aquí se puede usar. Nada, pues aquí tampoco se puede.
de puta. Ah, pero la pierde. Que están aquí los capullos estos. Eso me lo llevo para reciclarlo. Thank you.
Uf, las entregas con el poco control larga llegan en la mierda, ¿eh? La zona más cortita, esta creo que sí la puedo hacer bien. Parece que se ha soltado ahí. La tabla es lo siguiente que ya haré luego más tarde, porque está cerca del chatarrero y esto lo voy a soltar en la de aquí ya. Esto también. ¿Qué sería? Como que puedes cargarlo en el transporte 1, transporte 2, transporte 3. Ah, pero ¿esto son las plataformas de transporte o se refiere a las motos? Las aleaciones especiales también lo voy a soltar. ¿Esto no lo he reciclado antes? Mierda. Bolsa de sangre creo que podía llevar 4, sí, 2 de 4. Pongo ahí. Esta también me la pongo en la bolsa de útiles. Esto es la taquilla. Ah, esto es transporte flotante. Vale, bueno. Y eso la gente se ve que no lo está usando mucho y lo regala. Esto es la taquilla todo. Y la carga perdida me la llevo a la espalda para entregarla ya. Pero antes de eso, voy a reciclar la bolsa esa que está ahí gastada. Sí, se ve que antes no se me ha olvidado darle. Que lo otro, pero eso no. Entrega carga perdida. Y ya luego, pues bueno, voy a sacar la moto esta. Mira, ya no está la otra.
Ya que me lo he quedado yo para mí, no, porque esto antes no lo he hecho. Ya está, pues me voy a llevar esta que está chula. Está con otros colores normales, porque los normales vienen con esto. Ya está, y a partir de aquí voy a dejar preparado ya para luego, pues lo vamos a dejar por aquí ya. A ver, que lo que tengo, bolsa de sangre me podría llevar a otra, ¿eh? Resina esta la voy a quitar. Historial de dueño. Mula, último propietario. Eso lo quitaba uno de esos. Vale. La tablet, que es lo del director de cine, básicamente. Porque aquí ya todo esto es para llevárselo para el norte, creo, ¿no? Sí, esto para artesanos. Esto también. Esto para estación meteorológica. Esto para la Inner City. Esto para. Sí, pues nada, me voy a ir con esto solamente. Y por supuesto, descansar para que el bebé se cure. Vale, bebé en calma, sí. Mira, hay agua hasta el mar, un paso al noreste de la madriguera del chatarrero. Vale, la basura que hay ahí es para el cráter del lago que hay al sur. Al noroeste del centro de distribución que hay al sur de la Inner City. Un cubo de ese día. Este V. Bueno, J. Vale, pues nada, pues lo dejamos por aquí. Dale al like al vídeo, suscríbete a mi canal, sígueme en redes sociales y nos vemos por aquí por el siguiente vídeo. Hasta luego.